felt for you. My regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply left fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. Hey viajeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Instinto por Viajar. En esta ocasión nos encontramos en Isla Mujeres, ubicada a unos 13 kilómetros de la costa de Cancún. Aunque la isla cuenta con pista aérea, no recibe vuelos comerciales y la única forma de llegar es por medio de ferry o barco. Se puede tomar desde el Puerto Juárez, en el centro de Cancún, o desde la zona hotelera, como fue nuestro caso, junto a la Torre Cénica. Por otra parte, les cuento que 4.22 kilómetros es el área de la isla y es la distancia en que los turistas la pueden recorrer por medio de carritos de golf, cuatrimotos o también bicicletas. Viajeros, les cuento que el nombre de Isla Mujeres se remota al siglo XVI, cuando los españoles llegaron en la época de conquista y vieron que los nativos tenían imágenes rindiendo tributo a Xel, la principal diosa maya, diosa entre varias otras cosas de la fertilidad y también del amor. Hey viajeros, si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @instintoporviajar en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y tú? ¿Tienes el instinto por viajar?